Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, voz de esperanza. ...9 de marzo... hoy celebramos a Santa Francisca Romana. Evangelio según San Lucas, capítulo 11... versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y este comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Si recordamos un poco, ese pequeño librito contiene, más que una historia que pueda comprobarse, muchos signos y enseñanzas que fortalecían la fe del pueblo de Israel. Jonás, el protagonista, se encuentra de pronto enviado a una misión que no quiere cumplir. Se embarca para el rumbo contrario y suceden aquellos muy citados acontecimientos del gran pez que lo come y lo arroja a los 3 días. Entonces sí, Jonás se ve obligado a ir a predicar conversión. Y cuando Nínive se convierte, Jonás se siente defraudado, porque no ha llegado el castigo y él puede quedar en ridículo. El pueblo se arrepiente ante la predicación de un hombre que no se toma muy en serio su mensaje y que no es capaz de comprender la misericordia divina. En cambio, ante aquellas gentes quien predica es el mismo Jesús, acreditado por sus palabras y por sus obras, y su mensaje anuncia una misericordia de Dios su Padre que no nos habríamos atrevido a soñar. Los ninivitas creyeron y se arrepintieron. En cambio, los hombres de esta generación perversa no son capaces de comprender todo el mensaje y no se arriesgan a una conversión. ¿Cómo Nínive se convierte en una señal? Por su prontitud para la conversión, por su radicalidad para dejar las malas obras, porque todos se ponen en actitud de penitencia y porque a cada uno se le exige que se arrepienta de su mala vida. ¿Nosotros seremos capaces de tomarnos en serio el mensaje de esta Cuaresma? También nosotros nos pondremos en una actitud de penitencia y arrepentimiento, reconoceremos nuestras faltas y pediremos perdón. Quizás nosotros estemos más cerca de las posturas incrédulas y orgullosas de la generación de Jesús que del bello ejemplo que la literatura hebrea nos proporciona. Y detrás de este bello ejemplo, quizás entrevelada, pero como una esperanza, se deja ver la gran señal del cristiano, la resurrección del Señor. Nuestra conversión tiene un sentido: morir al pecado para participar con Jesús de su nueva vida. Nuestra conversión tiene el sentido de creer en el Evangelio y participar de la vida de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.